Los colores nos rodean y nos proporcionan una perspectiva de todo lo que se encuentra en nuestro entorno. Existen profesiones que se han encargado de brindarnos arte basada en una amplia gama de colores en diferentes mezclas de estos. Desde un principio, la naturaleza nos ha brindado una diversidad de colores que nos proporcionan un espectáculo visual sorprendente. Pero, ¿cómo somos capaces de percibir los colores? Y más aún, ¿qué son los colores? Lo primero que tenemos que analizar para dar respuesta a nuestras preguntas es entender qué es la luz. En física, se utiliza el término como sinónimo de onda electromagnética. La onda electromagnética está compuesta tanto por una onda eléctrica y una onda magnética perpendiculares entre sí. Cada onda electromagnética tiene sus propias características basada principalmente en la energía que poseen y que comúnmente se clasifican por su frecuencia y longitud de onda de la siguiente manera. Las ondas de radio son las ondas electromagnéticas de menor energía y son utilizadas para comunicaciones de radio y televisión. Al ir aumentando en la energía, entramos a la región de microondas, las cuales también son utilizadas en algunos medios de comunicación, incluyendo internet inalámbrico. Además, con las microondas se calientan los alimentos por medio del electrodoméstico que lleva su nombre. Con mayor energía a las ondas de microonda se encuentran las ondas de infrarrojo. La radiación infrarroja es emitida por todo objeto en función de la temperatura que posee, manteniéndose la relación que entre mayor temperatura posee, mayor radiación en infrarrojo emite. El espectro visible es el rango del espectro electromagnético que los humanos somos capaces de apreciar. El ultravioleta es el rango de onda con una energía mayor que el espectro visible y su energía es suficiente como para causar quemaduras en la piel tras una larga exposición. Pero el ultravioleta es apreciado por algunos animales como las abejas, las cuales pueden ver el néctar de las flores de manera más amplia y eficaz. El último rango y por ende el más energético es el conocido como radiación ionizante. Es nombrado de esta forma porque posee la energía suficiente como para expulsar un electrón del átomo. Las fuentes radiactivas emiten este rango energético. Si prestamos más atención a las longitudes de onda que componen el espectro visible, notamos que dentro de este rango podemos seguir realizando una clasificación que conocemos como colores. Para cada color observable, existe una longitud de onda determinada. El rango abarca desde el rojo como color con menos energía hasta el azul violeta como el más energético. En el rango visible se ha tomado como patrón la visibilidad del ser humano, pues como se mencionó anteriormente, otras especies son capaces de observar en diferentes rangos del espectro electromagnético. Lo que convencionalmente conocemos como luz blanca es en realidad la suma de todos los colores que están llegando de forma simultánea hacia nuestro ojo. Los colores son la percepción de la luz reflejada desde los objetos. Si no hay luz, no podemos percibir los colores. La reflexión de la luz permite que seamos capaces de obtener mucha información de los objetos que nos rodean. La luz, al impactar una superficie, rebota de tal manera que si la superficie es lisa, esta va a rebotar de manera simétrica. Esta simetría puede ser observada al notar que el ángulo con el cual la luz impacta sobre un espejo es el mismo ángulo con el cual la luz es reflejada. Cuando esta característica se presenta, estamos ante una reflexión especular. Cuando la luz impacta un objeto, las moléculas que posee
interactúan con ella, logrando que la luz, que era originalmente blanca, se absorba en una porción y se refleje en otra. Una hoja nos da la percepción de ser color verde, dado que la luz que sobre ella impacta es absorbida en todos los colores a excepción del verde. Una vez que la luz interacciona con el objeto y es reflejada, la porción de luz que no pudo absorber alcanza nuestro ojo. Cuando la luz atraviesa el ojo con el cristalino, el cual funciona como una lente que permite que la luz incida de forma correcta sobre la retina, existen células receptoras de luz llamadas conos y bastones, los cuales permiten regular la intensidad del brillo y la detección de colores. Hay tres tipos de conos. Cada uno de ellos permite detectar el rojo, el azul y el verde. Es decir, que combinando estos tres colores, nuestro cerebro es capaz de interpretar todos los colores que conocemos. Por ejemplo, si estamos viendo un pez de color amarillo, realmente este es de color rojo y verde al mismo tiempo. Los conos rojo y verde se encuentran estimulados y envían simultáneamente el pulso eléctrico al cerebro para interpretarlo como amarillo. Otro aspecto a destacar en el funcionamiento del ojo es que al pasar la luz por la córnea y el cristalino, estas funcionan como lente convergente y luego, del punto de convergencia, la imagen que observamos llega invertida a la retina. Si no fuera porque el cerebro se encarga de invertir la imagen cuando procesa el pulso eléctrico que procede del ojo, todo lo que observáramos nos parecería al revés. Regresando al taller de pintura, la mezcla de colores que realizan los pintores o inclusive las mezclas que realizan los niños en la escuela con témperas y colores tiene mucha física involucrada en este proceso. Cuando mezclamos colores se pueden diferenciar dos maneras de hacerlo. Se puede realizar mezclas a partir de la luz y también mezclas a través de pigmentos. Cuando mezclamos colores por medio de la emisión de luz, se utiliza el sistema RGB, el cual corresponde a las siglas en inglés para los colores rojo, verde y azul. Para este sistema, los colores antes mencionados son los colores primarios, y a partir de la combinación de estos, se pueden generar los demás colores. La combinación de los colores rojo y azul dan como resultado el magenta. El azul con el verde dan como resultado el color cian. Y la mezcla de colores rojo y verde generan el amarillo. La combinación de los tres colores primarios producen como resultado el blanco. La razón por la que sucede esto es debido a que en realidad el espectro visible que se mencionó anteriormente es dividido en tres grandes rangos que corresponden a intensidades de rojo, azul y verde, y cuyas intersecciones son los colores resultantes de la mezcla. Por esta razón es que al combinar los tres colores obtenemos nuevamente el blanco. El segundo sistema, que es el CMY, trabaja la mezcla de colores a partir de los pigmentos. Si tenemos un trazo de color verde, significa que los pigmentos han absorbido todos los demás colores y solo se liberó energía para el color verde. En este sistema basado en los pigmentos, los colores primarios son el cian, el magenta y el amarillo. Por lo tanto, todos los demás colores surgen como una mezcla de ellos. Por ejemplo, para producir el rojo, mezclamos amarillo con el magenta. Para el azul, mezclamos cian con magenta. Y para el verde, mezclamos el cian con el amarillo. Cuando mezclamos los tres colores primarios, el resultado es el color negro. Es decir, que todos los colores son absorbidos por los pigmentos. En 1861, Maxwell
desarrolló experimentos en los que se proyectaba una imagen con tres filtros en rojo, azul y verde para cada proyector, de tal manera que al unir las tres imágenes se formaba la fotografía con todos los colores originales. Este es el principio básico que se utiliza hoy en día en todo tipo de pantallas. Las pantallas de los dispositivos electrónicos poseen pequeñas regiones que emiten diferentes intensidades de rojo, azul y verde, llamados píxeles. Los píxeles pueden ser apreciados fácilmente en un televisor antiguo de tubo. Si nos acercamos a la pantalla del televisor, podemos observar pequeños recuadros los cuales forman el pixelaje del televisor. Entre más píxeles posee el televisor, mejor resolución o nitidez en la imagen se obtiene. En un televisor moderno o en las pantallas de celulares y tablets, los píxeles son más pequeños, pero se puede apreciar que también poseen píxeles bajo el sistema RGB. En conclusión, los colores que observamos son en realidad un reflejo de la luz luego de haber interactuado con los objetos, y estos dependen de la existencia de luz o el tipo de luz que incida sobre ellos. La luz puede mezclarse y se han determinado tres colores primarios: rojo, verde y azul, por ser los colores que nuestro ojo puede detectar gracias a células especializadas llamadas conos y bastones. Debido a estos y muchos otros principios físicos es que hemos desarrollado la tecnología que a diario observamos. Con esto finalizamos esta breve presentación y te invitamos a que continúes investigando sobre este interesante tema.